Tengo la cucaracha esta. Sí, está explotando. Acuérdate que tienes un escudo también. Sí, es verdad, no me hago la verdad. Que mata todo. Vale. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video frito. Bienvenido a Guardians. Vamos a probar la demo de este juego. A ver. Me reconoce automáticamente como Jofrito, el guay está muy bien. Bueno, pues que defienda la refinería. Vamos para allá. Thank you for coming so fast, Guardian. Ever since we discovered these damn crystals, the aliens have become more and more aggressive. We need you to protect the warp gate while we extract the last pieces and send them to the Federation. Commander, I teleported 2 combat droids to help you defend the warp gate. Remember that you can request more units from the inventory menu. Hola, seguidme. Good luck. ¿Cómo sucedió? Commander, I'm detecting flying enemy units approaching. I suggest you spawn some anti-air turrets from your inventory. Vamos a poner ahí. Vale. ¿Vosotros qué? ¿Lo pasáis bien ahí? Refinería. Extractor. Alert. Dropship approaching. Hola. Oh. ¿Qué es aquello? Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien. Oh. No sabía yo que esto está en modo multijugador. Bueno, hay un switch cuando seleccionas el mapa. Sí. Hay un switch que puedes marcar si permites a otros jugadores o no. Oh, pues muy bien. Y lo tienes marcado. Ah, pues vale, vale. Pues genial. No tenía ni idea. De hecho, es la primera vez que juego, o sea, acabo de probarlo por primera vez. Ah, vale, vale. Muy bien. Y como era una demo, además, no contaba yo que no tuviera modo multijugador aquí. Sí, sí, sí. Oh, pues genial. Si estás con la demo, pues... Lo que pasa es que solo puedes jugar a este nivel. Ya. Madre mía. Se está complicando. Sí, sí. Habrá que poner torretas o algo. Sí, robots, ahora te envío ayuda. Vale. Hostia, espera que me llaman ahora. Vale, vale. Sí, Ramón. A ver. Sí, sí, son los are under attack.
Alert. Dropship approaching. Not enough minerals. Bueno, pues aquí estoy. No, yo estoy aquí haciendo lo que puedo porque. Madre mía. Lo haces muy bien. Si es la primera vez, pues perfecto. Sí, pero claro, la mitad de los bichos no sé ni lo que son. Me vienen ahí de repente una especie de dragón. O estos que explotan. Bueno, porque estás jugando con avanzado, ¿eh? Ah. En el modo de dificultad avanzado. Bueno. No le pasa. Ah, muy bien. Dificultad así, 3. Bueno, pues muy bien. Me he hecho un montón de puntos. Voy a darlo otra vez. A ver qué tal. Y entonces el modo. Ahora, digamos, cuando tienes más minerales, que vas cogiendo minerales y vas jugando, puedes ir al menú principal, en la nave espacial, y comprarte armas diferentes. Ajá. ¿Ves esta? Sí. ¿Ves? El lanza... cohetes. El bazooka. El cohete, tío. Cabrones, ya me han roto. Pero he venido un poco con los botones, tardo un rato ahí en. En selección. De hecho, solo necesitas saber un botón, que es el de abrir. Bueno, el de saltar. Sí. Y transportarte. Y el de abrir el menú. Solo con el mando de la derecha. Uh-huh. Suficiente. Los otros, fíjate que tienes las armas en la pierna. Sí. Puedes cogerlas. Abres el menú con el botón y si vuelves a pulsar el mismo botón de abrir menú, se cierra y te recupera el arma que tenías antes. Ya. ¿El extractor es bueno hacerlo? Alert. ¿Minerales? Dropship approaching. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que súbete aquí arriba, en este mapa. Sí. Están aquí arriba minerales que no te van a destruir. Ah, vale. Y mírate, hay estas cajas de recompensa, ¿ves? Que están aquí. Dispárale a la caja, esta de aquí. A estas, a la de allí. Vale. Ah, ya sé. Vale. Aquí arriba hay minerales. Aquí podrás poner un par. Y si cierras el menú ahora, verás que recuperas el arma sin hacer nada. Ok. Vale. Y ahí cuando configuras las armas que tienes, en el menú principal puedes poner dos de las mismas. ¿Ves que tengo dos iguales? Ah, para poner en las dos manos. La misma. En las dos manos, sí. Claro, es mucho más efectivo. Ah, pues está guapo el juego. Que es todo así, en plan defensa todo el rato, ¿no? O hay misiones de... hay varios mapas diferentes. Este es de defensa. Uh-huh. Hay otros que tienes que proteger un recolector que se va moviendo por el mapa y tienes que irle siguiendo. Sí. Y protegerle. Alert. Hay otros que son de eliminar unos... Como unos...
como un enjambre, no sé, es una historia. Sí, eliminar objetivos por ahí. Cada mapa tiene unas cosas un poco diferentes. Y después está el editor de mapas, que la gente se hace sus propios mapas. Oh. Joder, qué guapo. Yo creo que no está en la demo. No creo. Pero hay más de 100 mapas que la gente se ha hecho. De comunidad. Sí. Estos bichos me recuerdan un poco a al Starship Troopers, ¿no? Sí. Entonces ya tienes una edad, ¿eh? Si recuerdas Starship. Sí. Sí. Hombre, la mayor parte de la gente que conozco que juega con VR, jóvenes no son. O sea. Bueno, sí, yo sí que me he encontrado aquí gente. Pero sí, no están con estos juegos. Ya. Hay algunos que son más de niños, ¿no? El Job Simulator y estas cosas. Sí, supongo. Están ahí. Yo lo que hay son pocos así multijugadores. Bueno, los hay, pero. Me ha pasado que me encuentro juegos que están muy guapos, pero que los abandonaron porque había poca gente jugando y tal. Estuve. Sí. Bueno, este tiene modos. Este puedes jugar solo. Sí, claro. Solo tengo que quitar el sitio. El... ¿cómo se llama? Eso que me dijiste. No sé ni dónde está. Un setting ahí. Cuando sí. Seleccionas el mapa para jugar, ahí sí. Mismo lo pone. Ajá. ¿Dónde la cucaracha esta? Sí, está explotando. Uh-huh. Acuérdate que tienes un escudo también. Sí, es verdad, no me ha volado. Que mata todo. Vale. Vale. Tienes arco y flechas. Ahora si vas, vuélvete a la nave espacial. Sí. Y ahí te compras el arco y flechas y te compras... Equipo. Welcome back, Commander. Pues sí que trae movidas el juego. O sea, esto es la demo y me va a dejar jugar en estos mapas. A ver. Vamos a probar. Campaña. No, me parece que solo Welcome back, Commander. La campaña. The colonial government has requested additional help in the Kaiza Mountains. They lost contact with a miner unit 2 days ago. Tengo que proteger de eso. The unit was also mining Perovskita when a sandstorm broke. We have just received a distress signal from a miner colony in sector 20. Bueno. Thank you for coming so fast, Guardian. Ever since we discovered these damn crystals, the aliens have become more and more aggressive. We need you to protect the warp gate while we extract the last pieces and send them to the Federation. Commander, I teleported 2 combat droids to help you defend the warp gate. Remember that you can request more units from the inventory menu. Good luck. Commander, I'm detecting flying enemy units approaching. I suggest you spawn some anti-air turrets from your inventory.
Bueno, pues ya veis, hay modo multijugador. O sea, solo me deja jugar esta misión en la versión demo. Pero está muy chulo el juego. Y además tienes eso, tienes... la peña está haciendo mapas... por su cuenta de comunidad. Y están... O sea, el chaval este me dijo que... que vamos, que la gente se lo cura mogollón. O sea, que tenemos los de la campaña, cooperativos. Dropship approaching. Pues habrá que, no sé, habrá que planteárselo, ¿no? Pillar este juego. ¿Qué os parece? ¿Qué es eso? Good job, Guardian. I just hope Big Mama doesn't come this time. She might be pissed. Oh, by the way, I'm halfway troll. Just a few more minerals and we're done. Vale. Venga, ¿dónde están mis misiles antiaéreos? Ah, sí me gusta, meterle caña. Bueno, pues un juego, mira, visualmente... O sea, se parece mucho al Starship Troopers. Luego, el modo de juego me recuerda también al Lorcana Conflict, que estuve jugando también hace poco. Dejo por aquí arriba un enlace. Que también es así de estrategia y también te metes dentro a jugar. Lo que pasa es que este parece con mejores acabados y todo. O sea, el juego este, obviamente... Good job, Commander. Please remember that you can place collectors next to a mineral deposit and they will extract minerals for you. Use the minerals to spawn more units and defenses to help you against the aliens. Vamos a poner otro extractor aquí. Vamos a protegerlo. Alert. Dropship approaching. Vale, protegerme ahí todo eso. Ya empiezan a ver las púas que explotan. Pues eso, me recuerda mucho a estas. Well done, Commander. That wasn't easy, but we are not done yet. Pero está guay, vas a ir construyendo tu pequeño ejército. They can cover one gate while you defend the other. Mejorándolas también las armas, todo esto. Effectively using your army will allow you to protect much bigger areas than what would be possible all by yourself. Hola. Hola. Sí que tienes un buen ejército ahora, ¿no? Sí, he estado... Ahora que ya sé cómo se hacen las... O sea, cómo se ponen las unidades y todo. Lo que pasa es que no me deja ni comprar ni arco ni nada. En la versión esta no... De hecho, solo pude comprar un arma y no ni siquiera pude... Otra partida, que me está molando. Ni siquiera pude equiparla. El bazooka. Ah, la demo no tiene todas las armas, ¿no? No, no. Solo trae el bazooka, me parece que es, y ni siquiera lo tengo aquí. O sea, lo compré... Ah, el bazooka, una vez lo has comprado... Sí. Tienes que poner un botón que pulsa Add to Slot. O sea, meterlo en la posición que quieras. Si lo quieres en la pierna, si lo quieres detrás... Sí, me parece que lo había puesto aquí atrás, pero no me lo coge. No sé por qué. Ah, pues si pulsas el botón de la izquierda, sale el menú de armas. Sí, pues no, por eso te digo que ahí no me sale tampoco. Ah, pues no te sale, seguro que va en la demo, ¿eh? Lo que pasa es que te ha faltado quizá meterlo en el slot después de comprarlo. Seguramente, voy a poner porque ahí un par de... tú puedes comprar muchas armas, pero después elegir en cada mapa cuáles quieres llevarte, ¿no? Sí. Ah, vale, vale. Pues sí, lo compré y no elegí dónde. Seguramente sea eso.
Y el dinero que te sobra, o sea, lo que gastas en soldados, ¿no te lo llevas? ¿O cómo va eso? No. Yo creo que no, hostia, no estoy seguro, pero creo que no tiene nada que ver, ¿eh? Ah, vale. Es el dinero que has generado total mientras jugabas. Vale. Aunque te lo gastes, lo has generado, ¿sabes? Sí, sí. O sea, que puedo gastar alegremente aquí, que no, no tengo que ahorrarme nada. Sí. No tienes que ahorrar, no. Alert. Dropship approaching. También que sepas que cuando entra un jugador más, pues el número de enemigos se multiplica. Sí, me lo imaginaba. Ya por cómo están viniendo ahora mismo. Sí. Guay, ¿eso? Soldado extra. Ah, mira, una recompensa que has elegido, ¿no? Está bien. Sí. No puedes, le puedes dar órdenes. Por ahora voy a poner esto aquí. Un cañón. A ver, me cuesta todavía un poco hacerme a lo de los. A lo de girarlos y tal. Sí, está, pero me gusta esta mecánica de girarlos, está chula. Sí, no, hay que. A ver, es como todo, es acostumbrarse a ello. Sí. Se me ha encargado el extractor, qué cabrón. Ponemos otro. Sí, ¿eh? Tienes que defenderlo aquí con un robotito. ¿Y tú? ¿Dónde vas? Dedícate a matar a peña por ahí. Este... Es como... Joder, tengo un montón de... El de Robocop. Sí, es verdad. Como el malo, pero... Sí, sí. Uy. Un montón de referencias de señor mayor. Alert. Yo tengo 45, ¿eh? Ah, bueno, pues entonces todavía eres mayor que yo. Yo tengo 42, así que... Ah, ¿ves? O sea que de mayor no, ¿eh? ¿Qué, juegas mucho a esto? Sí. Sí, sí. Oh... Yo es que voy probando un poco de todo, no tengo estoy tiempo. Probando un montón de juegos. Tengo un canal de YouTube y estoy ahí, pues eso, probando. ¿Ah, sí? ¿Ah, youtuber? Sí, lo que pasa es que, bueno, chiquitito todavía. Además, como me dedico solo a la VR, te puedes imaginar que todavía no hay mucha gente con gafas, cada entonces. Vez más, ¿eh? Con esto de... Sí, sí, sí. Con esto de las Quest, yo voy con... Yo voy con las Quest, ¿eh? Con las... Ah, con las nuevas, ¿no? Con las Quest 2. Standalone. Yo estoy con las... Con Steam, ¿no? Con las Rift S. Entonces... Vamos ahí poco a poco... No, la verdad es que cada vez hay más gente con ellas. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, estuve ayer probando uno... ¿Cómo se llama? El Summon... El Battle Summoner, se llama. Que es de estos estilo... ¿cómo? Battle... ¿Cómo es? No... El Clash Royale, ¿sabes cuál es? Estos que vas invocando, sí, criaturas y van luchando contra las del enemigo de enfrente. Pues el juego, sí, está muy guapo, técnicamente está muy bien hecho y tal. Lo que pasa es que lo hicieron en el 2017. Y hay muchos juegos de esa época que los hicieron, que están guapos, pero si son multijugador, como no había mucha gente jugándolos, pues al final los abandonan porque nunca encuentras partidas ni nada. Entonces. Sí. Ya me pasó. Pues se quedan sin jugadores, ¿no? Sí, uy, ya me han matado. Alert. Dropship approaching. Una llamada del dragón y me ha matado. Mira. Mira, tus misiles antiaéreos están haciendo aquí un buen trabajo. Sí, ¿eh? Y el robot ese parece que también. Y ese va a su aire, ¿no? El robot ahí, lo dejas en un sitio... Ya todo lo que se acerque. Bueno, se queda más o menos en la zona, defendiendo. Sí, patrullando por ahí. Sí. Supongo que podrás mandarlo. Porque no me deja jugar tampoco el segundo mapa. Te lo han petado. Te lo han petado, Sí. Ah, ya está. Supongo que el segundo mapa no me deja jugarlo tampoco, así que. Tendré que pensar en pillarlo. No puedes jugarlo. Es una lástima.
Pero bueno, si tienes un canal, yo estoy en el canal de Discord de todos los desarrolladores y tal. Sí. Que ahí hay 2000 y pico personas así. Ah, sí. Los youtubers tienen claves, para pedir el juego completo. Si quieres hacer una review, te dan una. Vale, pues no, entraré en el canal clave. En el canal de Discord, a ver. Porque. ¿Entras en el canal de Discord? Claro. Por ahora, lo que te digo, por ahora tengo 112 seguidores, creo que son. Y me han dado una key, me han dado la de Lorcana Conflict, que se parece un poco a este en lo que es estrategia y luego shooter. Lo que pasa es que este tiene bastante más calidad que el otro, claro. El otro es un desarrollador único y es un poco más cutrillo. Sí. Pero este está muy guapo, este juego. Los que han hecho este juego son los de Gladius también, no sé si lo conoces. Gladius, no. Pues tendré que mirarlo. Gladius es de un gladiadores con espadas y luchas y tal. Ajá. En VR también. Ah, me meto en el Discord, está allí también, ¿no? El Discord de... Normalmente cuando el mismo desarrollador... Sí, si vas al main menú... Sí. Sí. Pues ahí voy a entrar. Sale el código y también en la página Steam creo que también está... Bueno, no lo sé. Ajá. Ahí estará quizá el link al Discord. Bueno, pues nada, voy a... Ah, muy bien. De hecho voy a salir ahora y voy a mirarlo. Cómo va todo. Venga, pues ya nos vemos por ahí. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues creo que es suficiente por hoy. El juego está guapo, ya veis. Tiene cooperativo, PvP. Mira, podría jugar un PvP cooperativo. Este no puedo jugarlo. Puedo comprar equipamiento. Ahora que tengo esto, este podría equiparlo, según dice. After slot. Ah, vale. Ahora sí que lo podría poner ahí y ahora tendré un bazooka aquí en la espalda. Pues bueno. Pues nada. Vamos a dejarlo por aquí por hoy. Ya sabéis, si os gusta, darle un like. Y si gusta mucho, pues ya miraré a ver para si puedo conseguirlo. Venga. Nos vemos. ¡Hasta luego!